1919, nace en La Habana, en La Víbora, Marta Sobella Catalina del Carmen Jiménez Oropesa. Marta Jiménez Oropesa. Thank you.
aquí tiene que haber fiesta, porque mira el gorgorio que hay en todo esto. Y la última vez que yo vi al patio sí fue cuando, a ver, cuando el Jovinado vino la última vez de afuera, que le hicieron un recibimiento en la cuadra igualito así. Ay, sí, el Jovinado, ¿quién es ese? Ay, niña, mi marido, que tú no lo conoces porque tú eres nueva en patio. Ah, yo nunca había oído hablar de ningún Jovinado. Ay, pero a esta fiesta debía invitar a Daisy, la directora del teatro. Oye, ¿qué te estoy diciendo que no? Mira, hijo, esto viene preparado con siete potencias.
era el edificio, tu oficina, tu casa, etcétera, etcétera. ¡Ay! ¡Y trae Santa Marta! ¿Qué pasa? Óyeme, mamita, pues yo no creo en nada de eso, ¿viste? Yo mejor me quedo con mi perfumito que me trae el llovinado de afuera. Ay, pero qué cansado tú me tienes con el llovinado y el llovinado. Bueno, compañero, vamos a centrarnos en lo que vamos a hacer. Como ustedes saben, pues yo, bienvenida ya a ustedes. Muchas gracias. Espérense, compañero, voy a dar la orientación. Como ustedes se han dado cuenta, esto es un barrio que se va a hacer una fiesta. Y ha sido escogido para celebrar el cumpleaños de una de nuestras más grandes actrices. Una de las más queridas y admiradas por el pueblo de Cuba. Fíjense que cuando a mí me dieron esta tarea, compañero, me levanté en la negritud de la negra noche. Estoy parado. Me paré frente al espejo que tengo al lado del pantalla plana de 60 pulgadas. Debajo del spray de aire acondicionado de 3 toneladas. En el cuarto de la antena parabólica, digo de la cajita digital. Y me di a mí mismo, los compañeros tienen que colaborar para que esta actividad salga con la calidad necesaria. Qué lindo habla. Permiso, permiso, jefe. Después de todas esas cosas que usted dice que tú tienes una intriga formada entre nosotros. Dime de quién se trata, compañero. Sí, papito, acaba de hablar. ¿Cómo que de quién se trata, compañero? Claro, acaba de decir, chico. La verdad que, mire, es que tengo la cabeza de mala. Yo, cuando termine esta actividad, yo tengo que salir para Varadero. Y entonces, eso me tiene un poco... Y lo de Varadero, seguro que vas a trabajar. El trabajador es... No. Y seguro que vas a encargar nosotros, los trabajadores. Precisamente... No es a trabajar, exactamente. Es que, bueno, tengo que llevar a mi suegra, porque ustedes saben que mi suegra lleva mucho tiempo encerrada en la casa, la pobre. Ah. Y entonces, para que se pase unos días y respire un poco de aire puro. No, papito, pero mira, aire puro, podía haberlo hecho en el Parque Lenin. No tienes que ir a Varadero. Bueno, compañero, ya, ¿por fin quién? ¿De quién es el cumpleaños? Claro, hijo. Disculpe, no lo he dicho. Acaba de decir. Compañeros. A compañeras. Ay, está parado. Cuadros y cuadras. Se trata nada más y nada menos que de Marta Jiménez Oropesa. Mi mami, que huelen rico pero natural, no voy a hacer.
hace que tú le metas el ambientador ese viejo a tu tía. Chico, pero qué fiesta y qué envidiosa tú eres, que no tienes nada que hacer mía, vieja. Ahora tú, ¿qué vas a hacer? No, yo voy a traer la lista de todos los invitados que van a ver, de figuras, amigas todas de Marta, ¿entiendes? Eso me preocupa. Yo me comprometo a traer la soga para el cartel y las luces para iluminar la ciudad. ¡Venga, qué bueno! Espérate, falta uno, falta uno. ¿Qué te falta? Solita. ¿Qué? ¿De qué tú te vas a encargar? ¿Verdad? ¿Quién? ¿Yo? Sí, pues yo me voy a poner. ¿Y por qué? ¿Qué dice? ¿Qué es lo más caro? No, pero uno de esos es día de las madres de 10 pesos. ¿Eh? ¡No! ¿Un buen qué? ¿Qué te pasa? Bueno, vamos, arreglando y arreglando. Perfecto. Yo me voy para venir templado y limpiar todo esto. Muy buenas noches, amigas y amigos, estimado público. Nos hemos dado cita en este Teatro Mella, escenario, por supuesto, de tan grandes acontecimientos, porque esta noche promete ser inolvidable para todos. En el día de hoy está cumpliendo nada más y nada menos que 95 años una de las grandes actrices de nuestro país, una muy querida y respetada por todo nuestro pueblo y que es portadora además de importantes lauros, como son el haber sido la primera mujer en recibir el Premio Nacional de la Radio, tiene el Premio Nacional del Humor, es artista de mérito del ICRT y miembro emérito de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Primero fue la Juana de Tarzán, después Rita en Alegrías de Sobremesa. Sin dudas es un honor para todos nosotros estar aquí celebrando esta noche los 95 años de Marta Jiménez Oropesa. Un abrazo grande, ese aplauso del público para usted. Ese es el aplauso, el cariño del respetable para el que usted ha trabajado tanto en su vida. Se encuentran esta noche con nosotros la compañera Nereida López Labrada, secretaria general del Sindicato de los Trabajadores de la Cultura en nuestro país. Loidanicia Pérez Díaz, coordinadora provincial de los CDR. Diego Ramírez, productor y amigo entrañable de Marta Jiménez Oropesa. Y también, por supuesto, actores, actrices, directores de la radio, de la televisión cubana, todos amigos y compañeros de Marta y su público que tanto la admira. Queremos agradecer la colaboración brindada para esta celebración por parte del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, la Agencia Actuar, la Radio Cubana y a todo el colectivo de trabajadores de este Teatro Mella. También agradecer muy especialmente al señor Diego Alejandro Ramírez Peña por su inmenso apoyo. Entonces, solo nos resta agradecerles a todos su presencia y que continúe la fiesta. ¡Felicidades, Marta! Okay.
rabioso que esté, mira. Amárralo fuerte, no va a hacer que se vaya a zafar a mitad de fiesta. Rabioso. Caballero, ahorita empecé a hablar y me interrumpieron. Yo estaba muy preocupada, yo quiero invitar a la sustona esta, a Daisy, la directora del teatro. Ella está muy confundida porque trabajó, estaba muy contenta porque tenía un personaje contigo para ir cebolla, pero nada más que le salieron los pies. ¿En la filmación? Editaron y nada más que le salieron los pies. Son cosas que pasan, lo que no nos puede pasar a nosotros es que la fiesta no queda como tiene que quedar. Mira, la música, por ejemplo, como por él, este cantante ahora que está muy pegado, que se llama Willy Tapaña, ese que tiene la canción que dice, si mañana me voy para otro lado, que se cojan mis mandados. Ya. Yo me voy a encargar de una cosa. Yo me voy a encargar de las flores. A ver, muchachas, traigan las flores, muchachos. Las flores. Ya. Flores bien lindas. ¿Eh? Así. No invita a nadie más, no invita a la Angélica esa para acá. No, que Angélica es un lugar donde venden flores. Ya. Niña, pégate aquí. Oye, eso de verdad que esta chiquita va a quedar bonito. Va a quedar linda. Oye, esa señora. ¿Por qué no nos vamos para el micrófono? Pero las flores no aparecen. ¿Dónde están las flores? Ustedes para allá, yo, esto es muy bajita, no sé. ¡Es las flores! ¡Para localizarla! Yo. Mira esta, oye, me tienes el leo puesto. No te despiendas conmigo, no te despiendas. Póngale el peuseño, por favor, mi vida. Ay, qué luca linda. Gracias. Ay. Gracias. Mira, yo traje los papeles y lo di para repartir, lo hice así, con todos los invitados, que todas son amigas, amistades, bueno, todas y todos, porque son amigas y amigos de Marta que están presentes y hay que saludarlos, debemos saludarlos, y entonces yo traigo papeles para que cada uno se encargue. ¿Está bien? Ay, las luces, niño, las luces. ¿Las luces? No, las luces yo lo cuadré, caballero. Yo cuadré todos los focos. Yo hablé con el consorte mío ahí, de Dios, nos llevamos los focos de semáforo a 2312, pero en cuanto se acaba la actividad, yo lo devuelvo. Y lo de la soga, no se preocupen. En la vaquería, no van a extrañar la soga, porque yo lo cogí la soga que estaban amarradas a la vaca. ¿Una vaquería? Sí, pero no, la vaca está tranquilita en mi casa, en el patio, tranquila. La soga no, pero por la vaca. Tú vas a ver que mañana en las noticias van a salir chocado con un accidente una vaca en medio de 23. Oye, ven acá, la soga, ¿de dónde tú la sacaste? Si no está en venta, no está en ningún lugar. Pero hijo, imagínate tú, tú la estabas atendiendo. No, yo no estaba atendiendo, yo lo que estoy en mi venta y en mis cosas. Tú y yo vamos a meternos en un negocio después. ¡Seguro! Con lo de la vaca. ¡Seguro que sí! Ya la de la soga, lo que hay que estar, lo que yo no veo por ningún lado es que... ¿El Kane? Ella. ¿Cuándo llega la homenajeada, está en mi casa? ¿Tú me dejaste a alguien de mirando a la casa? Sí, que me lo está mirando yo y no. ¿Quién? ¿Ah? No, chica, no. Caballero, ya. Oye. Vamos a ir, nos vamos a preparar lo que yo quiero estrenar un vestidito que me traba yo vinado de. Buenísimo, pero quiero estrenar con tu preparado. Vamos. Y yo que me compré un vestido reciclado. Entré en esa tienda, había una pesta que no me acuerdo. ¡Envidiosa que eres! Mi amigo, gracias
pero si vieran como me niego, tripito su cinturita, mientras que con su santumba y hace una tres divertida. Y decía, se acabó, a mí que tripita en La Habana, a mí que me importa, con mi cinturita. Como entra de noche en las casas un ladrón, sigilosamente, sin que ni siquiera yo me diese cuenta, fuiste poco a poco abriendo las puertas hasta que llegaste a mi corazón. Hoy mi vida es triste, es mi vida amarga, desde que te fuiste, dejando esta carga de cruel sinsabor, dejando mi vida vacía de amor. Si no te hubieras sido, para mí ya no habrían ni penas ni dolores. Mis labios cantarían amor de mis amores, una dulce canción. Sintiéndote a mi lado, yo tan feliz sería. Pero habiéndote amado, ¿cómo ser feliz sin ti? Aunque no estés, estás. Porque me queda después. Cada vez que tú te vas, estaba triste y ya no lo estoy. Llegaste tú y todo cambió. Ahora te fuiste, pero quedó. Pon tus manos en mi cuerpo, que todavía no he muerto. Pon tus labios en mi boca, que siento, no soy de roca. Acerca a mí tu sonrisa, que es tarde, que tengo prisa. Las olas al volver al mar dejan su huella en la arena. Así tu amor al dejarme marcó su huella en mi pena. Las huellas que hay en la arena se borrarán fácilmente. Las que dejaste en mi vida no las borrará ni el tiempo. Amanecer.
Fuera ayer y que ayer fuera mañana, pero no es posible. El tiempo no se puede detener y lo que me queda es tan poco que ni hoy ni mañana volverán a ser ayer. Quisiera morirme yo antes que te mueras tú. Te preguntarás por qué. Y te lo voy a decir. Es que al no tenerte a ti, a la que tanto necesito, seguramente me marchito al no tenerte yo a ti. Por eso digo y lo creo, mi más ardiente deseo es poder morirme yo antes que te mueras tú. Los opuestos que quiero reconocer, la ternura, el cariño, alguien a quien querer. Ese es uno, el que es recto, el que debo escoger. El otro, el que me lleva a lo prohibido, lo que no debo hacer, lo temible, lo cruel. Ese es que los dos caminos se encuentran en un punto. Y allí, en ese punto, allí, en ese punto, está él. Mira mientras puedas ver. Cuando la vista no exista, ¿qué cosa puedes tener? Sueña, que soñar no cuesta nada. Soñar nunca cuesta nada. Y si sueñas, despierta. Es señal que no estás muerta. Siente que aún puedes sentir, aunque después sufras mucho, vale la pena vivir. Ama y no tengas temor, que todavía el amor puede hacerte renacer. Mira, sueña, siente, ama. Que es mejor morir viviendo que morir sin un placer. No quiero ni la gloria.
cuento ni una queja, aunque me estén matando mil, mil congojas, prefiero una y mil veces que te vayas, porque de ti no quiero. Gracias, gracias. Martica, felicidades. Para mí es un privilegio estar en tus cumpleaños. Estuve en el anterior y estoy en este. Porque le brindaste al pueblo alegrías de sobremesa cuando casi no teníamos ni mesa que poner. Así que, qué más privilegio, qué más cumpleaños que celebrar los 15 de Martica. Porque son los 15 de Martica. Y como en todos los 15, lleva un aplauso para los 15 de Martica. Los niños no tienen la verdad comprometida con nadie. Traigo hoy un número que es humor ficción. No está la ciencia ficción, esto es humor ficción. Es el diario de un niño de un año y él cuenta sus impresiones sobre su cumpleaños. Así que ahí va el diario de Oscarito. Para usted, señora, que merece esto y todo lo que hay en el mundo. Para usted. Dice Oscarito, hoy es mi cumpleaños. Desde hace más de un mes me lo recuerdan todos los días, como los nominados de los Lucas. Ya me enseñaron a soplar las velitas que según abuela son prestadas. Ahora empezaron el entrenamiento para que diga con los deditos de la mano que cumplo un añito. Ayer parece que me equivoqué, pues me dijeron, con ese dedo no. En estos días papá y mamá nada más que hablan de ordenar la casa, recoger lo sucio y esconder la antena. Yo no entiendo porque si esconden la antena, como yo veo los muñequitos. Dice mi tía que las croquetas las van a hacer con algo que se compra en un lugar que es negro. Y ayer papá gritaba, la mayonesa yo la saco de abajo de la tierra. Coño, mayonesa subterránea. ¿A qué sabrá? Dice abuelo que los globos para ahorrar él los compra en la farmacia. Yo no sabía que los globos eran medicina. La piñata la van a llenar con cosas que papi va a conseguir en un almacén. Que creo que es del Ministerio del Azúcar. Porque abuela dijo, el que tiene un almacén tiene un central. Dicen que hay que resolver cerveza. ¿Para quién? Ron. ¿Para quién? Picante. ¿Para quién? Dice que es para los saladitos. Deben ser los hijos del vecino al lado que siempre está gritando, yo soy un salado, yo soy un salado. Las discusiones para preparar una cosa que los adultos llaman la lista de invitados duraron varias semanas. Mami y papi, hipócritas al fin, dicen que quieren a todos los vecinos. Sin embargo, para todo hacen una lista. Abuela, que lleva algo que se llama registro de direcciones, dijo que debían venir la familia hasta cuarto grado de consanguinidad y tercero de afinidad, teniendo en cuenta el lugar de residencia. Aurelio,
El del CDR dijo que podían venir los amigos tradicionales del núcleo familiar con prioridad para los destacados. Sin embargo, invitaron a Ramiro, que no es ni amigo ni es destacado, pero está en la lista. Abuelo dijo, él se metió para llenar si luego hablan mal. Mami se alteró y gritó, tienen que venir los de buena posición. Hizo así, que son los que traen regalos. Y yo preguntaba, ¿y mis amiguitos? ¿Mis amiguitos no van a venir? Ahí saltó papi. No quiero ni pobres ni negritos. Y yo le respondí, ¿y nosotros qué somos? Abuela es mulata y mami se hace un derrito todos los días. Llegó el cumpleaños. Me desperté bajo una lluvia de felicitaciones, cantos cheísimos y desafinados que no entiendo. Me regalaron una camisa de mangas largas, me servirá cuando tenga 8 años. Algo raro que le llaman colonia de esa de un niño que mami le escondió. Y otras cosas que no conozco bien, como una cosa roja que dicen carne re, papi le escondió también. Yo quería una pelota. Eso no me lo trajeron. Y no me llevaron ni al círculo donde están mis amiguitos, ni al parque, ni al acuario, porque tengo que disfrutar de la fiesta, decían todos. Además, dice mami, que ella no va a lugares en moneda nacional. Y no vino mi abuela Amparo, que es mi abuelita. Y yo pregunté, ¿y abuelita Amparo? Y todos me contestaban con misterio, ella está afuera. Cuando yo crezca voy a estudiar geografía para conocer dónde está situado ese misterioso país que todos llaman afuera. Luego aparecieron unos amigos de papi que gritaban, hablaban enredados y me decían cosas como tititi, ¿dónde está la naricita? A ver, ¿dónde tú tienes el pipi? Y yo dije, tan viejos que son que no saben dónde lo tienen. Y ahí empezó lo peor. Oscarito, la fotografía, no juegues que te ensucias, no te muevas que no sale bien el video. Mete la barriga, ríete, Oscarito, saca el pecho, no comas nada que te da cólico. Oscarito, la foto, mira al pajarito, tremendo lío porque miré al bailarín del primer piso, que lío se comió. Luego vino un show con un payaso espantoso, horrible, groserísimo, y parece que este fue muy contento porque le pagaron una cosa que tiene brillo y se llama CUC. Ya se acabó el cumpleaños y me acostaron porque dice que estoy cansado. Ahora, al acostarme, tomé una decisión muy firme. Mi próximo cumpleaños lo organizo yo dentro de 20 años. Thank you.
Los días felices.
Para Marta, un aplauso para ella, gracias Carlos, gracias Marito.
Ay, disculpa, que estoy en otro barrio más fino, no. Claro. Aquí hay personas mayores, hay niños, hay incluso, etcétera. Oiga, y esto ha quedado bonito, de verdad. Los invitados se sienten de maravilla y yo seguro haciendo con esta actividad. Compañero, cuando yo empecé, yo era flaquito. ¿Verdad? Tenía una camisa de esteñilla y un casquito de agua. Ah, y una bicicleta. Después me hicieron un cuadro. Me dieron una camisa de cuadro. La barriga, la llave del carro, son un módulo. Fíjense, compañero, esta barriga es medio básico de la empresa. Yo me empacho y puedo ir hasta preso. ¿Cómo van los invitados que tenía que traer cada uno? Mis invitados están sentados por ahí. Ah, sí, los míos también, que yo fui la que me ocupé de poner acá para que ustedes le dieran y saludar a todos estos amigos, estas figuras que son amigos de Marta. Mira, por ejemplo, mira, yo voy a mencionar y ustedes aplauden. Ahí está Aurora Tita.
algunos representantes de distintas instituciones, artistas que van a entregarle a nuestra homenajeada algunos presentes, ¿verdad? El primer presente es un ramo de flores que le envió el presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz. Ahora invito a Nereida López, secretaria del Sindicato de los Trabajadores de la Cultura, también le obsequia flores a nuestra gran y querida actriz Marta Jiménez López. El ICFT, Instituto Cubano de Radio y Televisión, entrega un cuadro a nombre del presidente Danilo Cirio. Hace entrega la directora de Relaciones Públicas de ICFT. Pancho González, vicepresidente de Artes Escénicas de la UNIAC y director de esta gala, entregará un ramo de flores en nombre de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. El pintor Michael Herrera le ha hecho llegar a Marta una serigrafía con una de sus obras. El artista de la plástica Alberto Borroto le entregará a Marta una obra en la que ha quedado plasmada uno de los poemas, ha quedado plasmado uno de los poemas que escribió Marta. Cultura del municipio Plaza de la Revolución le ha hecho llegar a Marta otro ramo de flores. La Casa de la Cultura de Plaza también. El historiador de la ciudad, Eusebio Leal Splengler, le ha enviado a Marta otro ramo hermoso de flores. La Federación de Mujeres Cubanas también se suma a este homenaje a nuestra querida Rita. La Dirección Provincial de los CDR le hace entrega también flores y más flores, el mejor regalo que podemos recibir en una fiesta como esta, celebrando los 95 años. El Consejo Nacional de las Artes Escénicas, la agencia Actuar, que también forma parte de este grupo que quiere homenajear a Marta, y la directora de este teatro, Daisy Estable, para quien pedimos un aplauso porque ella siempre, y el compañero Frías de la agencia Actuar, director de área Actuar. ¡Qué belleza! Y ahora el señor Diego Alejandro Ramírez Peña, amigo personal de Marta, le va a hacer entrega de un ramo de flores. Y aquí ya yo no sé qué es lo que va a pasar. En esta fiesta no sé qué es lo que va a pasar. Ah, la radio cubana también, por favor. La radio cubana con esos gladiolos, ese ramo tan bello. Ya tenemos el que amigo, el bueno, y faltaban otros reconocimientos. El Ministerio de Cultura envía también con la presencia de Lucía Sardiñas, quien atiende personalidades por el Ministerio, también cuadro y flores. Ay, la directora de Radio Progreso entregó sus flores y su cuadro también.
emisora donde por tantos años trabajó nuestra Marta. Bueno, y entonces aquí, ¿van a cantar el Felicidades o no? Gente.